Bienvenidos a Cuaca Raquear, yo soy Jorge y este es mi canal. Quiero contarte que ayer por la noche estaba en Netflix buscando algo para ver y de repente, la verdad, me llamó muchísimo la atención que en los estrenos estaba un documental protagonizado por los Tigres del Norte. Sí, los Tigres del Norte, una de las agrupaciones norteñas más importantes en la historia de la música popular mexicana. Un grupo cuyas canciones son tan importantes y tan relevantes que seguramente, aunque no seas fan, en algún momento de tu vida has escuchado alguna de ellas y seguramente a tus papás también les gusta alguna. También me llamó la atención que este documental había sido filmado en la prisión de Folsom, California, un lugar súper emblemático en la historia de la cultura popular, pero también de la industria de la música. Porque hace 50 años un excelente músico de country llamado Johnny Cash grabó ahí uno de los discos en vivo más celebrados en la historia de la música. Es tan importante este disco de Johnny Cash grabado en la prisión de Folsom que incluso hay una película protagonizada por Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix llamada Walk the Line. Si tú no has visto, ahí tienes una recomendación. Tienes que ver esta película. Pero volviendo a los Tigres del Norte, me llamó muchísimo la atención que ellos hayan decidido ir a grabar este documental y hacer un concierto en este lugar. Y dije, bueno, pues ellos tienen zapatos verdaderamente grandes por llenar. Pero en el momento en el que di play y pasaron los primeros minutos, la verdad, me llevé una gran sorpresa, porque lo que yo esperaba iba a ser el documental sobre un concierto, en realidad era otra cosa. Este es un documental sobre los dramas de la migración humana. Este es un documental sobre la desintegración familiar. Este es un documental que le da voz a muchas personas que en algún momento de su vida cometieron un error y por eso se encuentran actualmente purgando una condena en la cárcel. Y por eso quería recomendarte que veas este documental. Honestamente, a mí me conmovió bastante. Me parece que es un documental que llega en un momento muy importante y eso lo convierte en una pieza muy relevante. Estamos en un momento histórico en el que las tensiones migratorias entre México, Estados Unidos y por supuesto Centro y Sudamérica están en un punto altísimo. El hecho de que estos músicos que son tan representativos, tan emblemáticos de la cultura chicana, de la cultura del migrante, puedan tocar dentro de una prisión que, a diferencia de 50 años antes cuando fue el concierto de Johnny Cash, que la población de reos era predominantemente blanca y norteamericana, ahora en 2019 el 45% de las personas que están presas son latinas, hablan español y todas ellas conocen las canciones de los Tigres del Norte. Ya me parece que es algo que vale la pena considerar dentro de tu menú de opciones para ver en Netflix. Uno de los principales aciertos de este documental es que no se trata sobre los Tigres del Norte, se trata sobre estas personas, hombres y mujeres, que en algún momento tomaron una mala decisión y ahora se encuentran cumpliendo condenas dentro de una prisión de máxima seguridad y que las canciones de los Tigres del Norte han estado ahí acompañándoles en distintos momentos de su vida, en distintos procesos, acompañándoles y ayudándoles a superar los distintos dramas a los cuales se han tenido que enfrentar. Historias con mucha soledad, historias de desintegración familiar, historias de abuso, historias donde la violencia es una constante. Y es ahí donde este documental nos plantea algunas cuestiones que nos hacen reflexionar en el hecho de que las personas, pues, muchas veces son el resultado de su entorno, en el hecho de que las personas, pues, sí se equivocan, pero también tienen el derecho a arrepentirse, tienen el derecho a redimirse, tienen el derecho a cambiar e intentar, pues intentar ser mejores personas. Y si bien este es un documental duro, es un documental triste, también es un documental que nos deja con una sensación de esperanza cuando escuchas a estos prisioneros y prisioneras que han logrado transformar su vida dentro de la prisión, que han podido superar las adicciones, que han logrado sanar esas heridas de su infancia y ahora están en el proceso de ser mejores personas con la esperanza de en algún momento quizás poderse reunir con sus familias, poderse reunir con sus seres queridos, poder volver a formar parte de la sociedad. Canciones como La Jaula de Oro, La Puerta Negra o Golpes en el Corazón
adquieren otro sentido cuando son interpretadas por los Tigres del Norte dentro de los muros de esta prisión, con una audiencia en su mayoría latina, con situaciones de vida tan duras, tan extremas, pues estas canciones se convierten en himnos de dolor, pero también de libertad. Y esa para mí es una de las razones por las cuales este documental me gustó muchísimo, porque se siente genuino, porque tiene el corazón bien puesto, porque no es una manifestación de ego de los Tigres del Norte, de decir, conoce mi historia, mira todo lo que he logrado, mira cuánto dinero tengo. Más bien, ellos llegan en una situación bastante genuina, bastante humilde, a tocar, a brindarle un poco de felicidad, a platicar, a convivir un rato con estas personas que muchas de ellas van a pasar el resto de sus días tras las rejas. Y eso, no sé si tú lo imagines o no sé si tú tengas alguna idea de lo que le puede hacer a la mente de una persona, pero créemelo, no es nada agradable. Y estos momentos de felicidad en los que la música resuena dentro de los muros de la prisión, para mí vale muchísimo. Y por eso, si le tengo que poner una calificación del 1 al 10 a los Tigres del Norte en vivo en la prisión de Folsom, yo le pongo un 9. Me parece que es un ejercicio muy honesto en el cual a nosotros como sociedad nos hace voltear a ver situaciones, vidas e historias que muchas veces nos es más cómodo pretender que no existen. Cuando tú veas este documental, me encantaría que me sigas en mis redes sociales, porque así podemos hablar de esta, de otras y de todas las películas que tú quieras. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente.